Buen nativo digital, conocedor de sus derechos, también tendrá que conocer y reconocer que hay un derecho que es a comunicarse de forma digital y a manejarse en el ciberespacio de forma segura, ¿de acuerdo? Como tal, los ciudadanos somos también parte del motor de cambio. Los ciudadanos podemos exigir a nuestras empresas y exigir a nuestros gobiernos que se nos proporcione un ecosistema digital seguro. De hecho, hay compromisos en ese sentido, ¿no? Para ello también los ciudadanos, que somos, digamos, en el estamento base, ¿no?, en el cual se sustenta todo lo demás, también tenemos que reconocer cuáles son nuestras obligaciones, no todos son derechos, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de lo que exponemos, de lo que compartimos, de nuestra exposición y de lo que hacemos y ser también responsables de nuestros actos. Como tal, el siguiente punto serían las empresas, ¿no? Las empresas vienen definidas en cierto modo por sus clientes. Si su cliente no es, digamos, no requiere productos seguros o servicios que sean de calidad y seguros, pues probablemente la empresa no se sienta obligada, si no tiene una presión externa, en este caso una presión de mercado, a mejorar la seguridad de sus productos y de sus servicios, salvo que le vaya en ello el negocio, ¿no? Es decir, también faltaría tal vez ese punto de concienciación a nivel empresarial en el cual se tomase la seguridad, mucho más en serio desde un punto muy inicial, desde un punto inicial en el cual, por diseño, por defecto, la seguridad fuese una necesidad más, un requisito más, de la misma forma que lo es la funcionalidad, la usabilidad y otro tipo de cosas. La ciberseguridad lo bueno que tiene es que los CEOs hablan de ella, ¿vale? De la seguridad de la información antes se veía que era algo técnico, algo de los informáticos, y lo bueno que tiene la ciberseguridad es que los CEOs sienten que su negocio depende de ella. Entonces, ese es el gran reto de los profesionales de la ciberseguridad. El ser capaz de tener un lenguaje de negocio, ser capaz de demostrar cómo la ciberseguridad aporta valor al negocio, cómo demostrar que es una condición necesaria para que la empresa cumpla sus objetivos, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Al final, hemos vivido muchos tiempos bajo el paraguas de las tecnologías de la información y la ciberseguridad trasciende eso. La ciberseguridad es mucho más, es procesos, es las personas, es la percepción del riesgo que tenemos. Y nuestro reto ahora mismo pasa por saber demostrar, de poner en valor cómo la ciberseguridad es una condición necesaria para la realización de unos objetivos empresariales. Nos estamos encontrando en el despacho de abogados que los clientes normalmente no son conscientes de estar siendo permanentemente atacados a través de Internet, a través de las redes, al fin y al cabo. Nos estamos encontrando con clientes que nos dicen, es que yo nunca he sido atacado, en realidad sí que lo ha sido, lo que pasa es que no lo sabe. Lo que está sucediendo es que estos clientes, que pueden ser desde hospitales hasta despachos de abogados, pasando por aseguradoras o bancos, no tienen un sistema que los ataques se detengan antes de llegar, y tampoco tienen un sistema que a continuación les diga qué tipo de ataques han sufrido. Entonces nosotros, cuando llega este cliente al despacho, primero lo que hacemos es asesorar al propio cliente para que pueda salir al paso, y lo segundo que hacemos es indicarle qué medidas tecnológicas tienen que implementar dentro de su organismo, pues para evitar ese tipo de daños en el futuro o para poder identificarlos y después bloquearlos en caso de que sea necesario, claro. Destacaría del evento principalmente la posibilidad de compartir con otra serie de especialistas y gente muy metida en el día a día en el mundo de la ciberseguridad, experiencias del día a día constructivas que nos permiten en cierto modo ir evolucionando en este mundo que se llama la ciberseguridad, tan particionado, tan diferente y tan fácil de acceder. Tan fácil de acceder como sencillo y llanamente comprar en un mercado negro en Internet, accesible a cualquiera, por 50 euros la posibilidad de estafar mediante la compra de tarjetas de crédito, y además tienes incluso periodo de garantía, si no te funcionan te devuelven el dinero, y esto es realidad el día a día de la ciberseguridad. Muchas veces lo complicamos demasiado, pero lo vemos que está cada día más presente en nuestra vida, cada día más en nuestro día a día, y la evolución a todos nos obliga a tener cada vez más presente en nuestro día a día y en nuestro devenir lo que es tomar medidas y aplicar medidas preventivas y correctivas respecto de la mitigación de la ciberseguridad. Las empresas se gastan el dinero en ciberseguridad una vez que sufren un ataque.
Otra cosa que destacaría es que los presupuestos de las compañías, cuando los destinan a ciberseguridad, se acotan a nichos muy específicos, no a cubrir la ciberseguridad total de la compañía. ¿Qué quiere decir? Que van como cubriendo parches en función del presupuesto que van teniendo. Otra conclusión es que los servicios profesionales en España están minusvalorados, ya sean a nivel de un auditor, de un abogado, de recursos humanos e incluso en ciberseguridad. Ha habido analistas especializados en malware que nos han explicado que ellos, para facturar los servicios con un precio similar al que lo harían en Londres o en Alemania o en otros países, tienen muchas dificultades, con lo cual aquí se plantea una duda y un debate, y es el siguiente: ¿realmente tenemos que reeducar a las empresas y a las personas para que tengan en cuenta el trabajo de los demás cuando es un servicio profesional, que es un intangible, como la formación, un tema legal, un tema de malware? No sé, yo pienso que es algo curioso.